Vamos a ver Lucas capítulo 13, desde el verso 6 en adelante. La versión La Biblia de las Américas dice: y les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Note eso, quiero que subraye esa pregunta. ¿Por qué ha de cansar la tierra? ¿Qué sentido tiene que solo esté provocando que la tierra se canse? Entonces el verso 8 dice que el viñador respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cave alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Y esto es palabra de Dios. Papito Dios, te ruego que nos hables en esta tarde y que fluya, como siempre, esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, sobre tu santa iglesia. Señor, que un espíritu de revelación venga sobre nosotros, de tu parte, para edificar, levantar a esta iglesia que te ama, y que la palabra produzca los frutos por la cual fue enviada. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hay un dueño. Lo que a veces nosotros olvidamos o no consideramos claramente es que hay un dueño, hay un Señor. Las cosas en la obra de Dios, en la iglesia, no tienen que ver con la autoridad de una persona o de un grupo de gente. Hay un dueño. Esta viña tiene un dueño. Hay un amo, el cual tiene una visión, tiene un proyecto, le está trabajando sobre un propósito. Y todos nosotros, al venir a ser parte de su viña, tenemos que responder a su plan, a su propósito. Hay un dueño. Las cosas no se hacen como yo quiera o como usted quiera o como alguien más lo desee, sino que hay un dueño. Que haya un dueño significa que tiene la autoridad por tener la propiedad. Él tiene autoridad, justamente por ser dueño, para definir cuáles son los pasos que tenemos que dar. Porque todos esos pasos van en pos de un proyecto, de un propósito, de un plan que el dueño ha establecido. Vamos, diga conmigo: hay un dueño. A veces nosotros estamos en las cosas del Señor olvidando que hay un Señor. Y reducimos el evangelio a lo que sucede entre nosotros, a las cosas que van surgiendo en las relaciones interpersonales entre hermanos en Cristo o hermanos con líderes de algún área de la iglesia, o entre algunos hermanos y sus pastores, o entre los pastores y la iglesia. A veces hay pastores incluso que están desanimados, con ganas de largar todo, porque se están llevando de lo que le pasa en su relación con las ovejas. Las ovejas no responden, son bastante desobedientes o lentas para obedecer. Así no se puede proyectar nada con gente que no esté atendiendo a la voz de quien se supone que está dirigiendo. Entonces ese pastor se siente mal, ha intentado seguir adelante, ha intentado de mil y una formas buscarle la vuelta para que la cosa funcione, no quiere funcionar. Y dicen: ok, me cansé, basta, no doy más. Ese término, me tienen repodridos todos. Quiero que sepa que los pastores también hablan, ¿eh? Ustedes creen que solo las ovejas hablan mal de los pastores. Los pastores también hablan mal de las ovejas. Lo terrible es cuando los pastores van con lágrimas delante de Dios. Dice: Señor, mira lo que están haciendo. Y eso que es terrible no es porque yo lo diga, lo dice la Biblia. Dice: obedeced a vuestros pastores porque ellos dan cuenta de vuestras almas. Entonces, si los pastores van a Dios para mostrarle ovejas que no están obedeciendo, es un problema para ese rebaño. Pero más allá de eso, lo que hoy quiero enfatizar es que
A todos nos llega a pasar que en cuanto a lo que vemos en relación a la iglesia, a la obra, con los hermanos, con las hermanas, con las cosas que se hacen o se dejan de hacer, muchas veces decimos, bueno, me voy, paro de servir, me voy a tomar un año sabático, no quiero más, me aparto, me alejo. Tomamos decisiones, ¿no? Pero hay un dueño. Lo voy a decir otra vez, hay un dueño. Y en esta viña, la viña del Señor, yo no puedo tomar mis propias decisiones. Hay un dueño. Y a veces, aunque esté enojado, sigue habiendo un dueño. Estoy triste y desanimado. Ok, pero sigue habiendo un dueño. El dueño no deja de ser dueño cuando yo estoy frustrado. Aunque no nos guste eso. Cuando uno está frustrado y está mal, quiere que todos estén mal. Sobre todo la gente que no es muy sanita de esas cosas, ¿no? De esa área del alma. Viste que hay gente que tiene que sanarse el alma, tiene un alma muy contrariada en ese aspecto, ¿no? Muy de estar siempre en un papel tan de víctima que quiere que todos los demás se pongan mal cuando él está mal. Incluso piensa cosas. Un día me voy a morir. Y a ver qué hacen sin mí. Y hasta tiene fantasías de que le encantaría estar muerto y mirar a ver si la gente viene al velorio a llorar, quién llora, quién no. Incluso hay gente todavía más afectada, ya enferma, que la novia lo deja y entonces dice, me voy a suicidar en la puerta de la casa de mi novia. Mira vos, ¿no? Esa mente tan enferma, hermano. Pero cuando uno es sano en ese aspecto, tiene que liberarse porque todo eso es manipulación. ¿Me sigue? Si me dejas, me mato. Y entonces la otra dice, bueno, para que no se... Más, déjalo, que se mate. Una mente sana se libera de eso, ¿no? Me vas a manipular. Me voy a matar en la puerta de mi casa. Bueno, dale, avísame, así no te abro. La mente es enferma. O sea, a veces uno no está a ese nivel psiquiátrico, ¿no? De locura, pero sí tiene cierto grado de toxicidad en su alma, en su mente. Y si está mal, quiere que todos estén mal. Si está enojado, quiere que todo el equipo de hermanos que trabaja con él se enteren que él está mal. Detengan la obra de Dios, porque Juancito está mal. Ayúdame al que tenés al lado, codialo así, decirle, no sos el dueño. No sos el dueño. Grite conmigo, iglesia, hay un dueño. Hay un dueño. Y muchas veces el problema por el cual la iglesia no avanza es porque nos olvidamos de eso. Hay un dueño. En mi caso, como pastor, me delegaron a mí pastorear. Y todo lo que yo tengo que indicar y dar lineamientos, no es porque yo soy el dueño. Yo no soy el dueño. Soy el encargado de este redil, soy a quien le delegaron este redil, pero no soy el dueño de la viña, el dueño es Jesucristo. Entonces, a veces es más fácil agarrársela con el pastor y llevarse mal con los pastores. Ahí, por todo eso que le digo, ¿no? Por tener un alma con problemas, una mentalidad que piensa mal, se enoja y entonces quiere que el pastor sepa que está enojado, que estoy mal, quiere que los hermanos paren la obra. Y tenemos que decirte, mira, no es nada personal. No es que como pastor no te quiera o no es que el hermano, por ser hermano, dejó de amarte. No, te amamos, te bendecimos, pero papito, hay un dueño y la obra tiene que continuar. Y los frutos tienen que aparecer. Pero no les importo. Sí, nos importás y a todos nos pasan cosas, pero hay un dueño y ese dueño nos dejó una orden: id por todo el mundo, predicad el evangelio. Nos dejó la orden de preparar a la iglesia para la venida de Cristo y evangelizar al mundo para que se encuentren con la salvación de Dios. Tenemos mucho que hacer.
En el medio, claro, todos tenemos cosas, problemas, situaciones que nos surgen y nos vamos ayudando unos a otros, pero señoras, señores, hay un dueño. Entonces a veces nosotros queremos arreglar las cosas con la higuera de al lado. Yo no estoy dando frutos, pero ustedes no digan nada, ¿eh? O de vez en cuando los frutos que se te caen a vos, patealo para mi lado. Y el hermano, la hermana en Cristo, incluso tus líderes o pastores, a veces te tienen paciencia, a veces dicen, bueno, vamos a tratar de ayudarlo, pero tienes que saber esto, hay un dueño. Y un día el dueño viene y dice, bueno, ok, ¿qué onda? A ver, esta higuera, ¿qué pasa? Que hace 3 años que no está dando frutos. Y no me voy a meter en el tema del tiempo, porque en algunos casos puede haber cristianos que 3 años no es nada. Hace 4, 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y debiendo ser ya maestros, todavía están ahí en las niñerías. Pero aquí habla de 3 años que vengo a buscar fruto y no hallo el fruto. Córtala. Quiero que se detenga ahora en esta palabrita. Córtala. Él no dice, bueno, tendríamos que considerar que tal vez haya que cortarla. Él no dice, mirá, creo que por ahí voy a tener que sacar este árbol. No. El dueño se da cuenta de la situación. Hay improductividad, hay falta de frutos. Y no es de ahora, esto ya viene hace rato. Ya se le dio tiempo. Vamos, diga conmigo, ya se dio un tiempo. Diga conmigo, ya se dio oportunidades. Diga conmigo, el dueño no es un loco. Ha sabido esperar, ha tenido paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora él evalúa la situación, a pesar de la paciencia, las oportunidades, el tiempo que se dio. No da frutos. Bueno, esta es la orden. Córtala. No es una sugerencia, no es un comentario que se hace al pasar, no es una idea que vamos a analizarla, es una orden. Y hermanos, hay un dueño. Y cuando el dueño da la orden, se debe cumplir. ¿Cuál es la orden? ¿Qué dice ahí? Córtala. A mí me impacta esta palabra porque nosotros muchas veces pensamos que con Dios el tiempo no influye, que no importa que hace rato que me habló Dios de cierta cosa y yo no la estoy haciendo, no pasa nada. Total, Dios es bueno, Dios es amoroso. Y empezamos a hacernos una idea de un Dios ya no bueno, sino buenudo al nivel de tonto, ¿no? Un Dios de quien hasta incluso me puedo burlar, porque es alguien que no va a hacer nada. Él dice, hagan tal cosa y se puede desobedecer eso y no va a pasar nada, porque Él dice por decir. Mira, hermano, el pecado también es eso. A veces nosotros creemos que pecado solamente es el adulterio, la fornicación, la mentira, robar o matar a alguien, pero hermanos, la iglesia muchas veces, siendo iglesia, está en pecado porque no da frutos, porque no hace lo que Dios nos pide hacer. Él nos puso en un lugar para que podamos producir frutos. Pero si estamos ocupando un lugar y no hay frutos, la orden es córtala. Está ocupando una tierra a la cual la estamos cansando, porque la tierra está haciendo su parte, pero es este árbol el que no quiere fructificar. Entonces córtalo. Y ahí viene la pregunta que hoy subrayamos. ¿Por qué vamos a cansar la tierra? Quiero que se quede con eso por un rato. No está diciendo, me cansó a mí. Está diciendo que la tierra se cansa. Voy de nuevo, porque nosotros tenemos ideas de Dios en base a lo que leemos en la Biblia. Y sabemos que Él es bueno, para siempre es su misericordia y todo aquello que es verdad.
Pero aquí Dios nos está diciendo, el problema no es que yo me canse. Tienes que considerar esto, la tierra se cansa. Esto me lleva al libro de Romanos, donde dice, la creación está gimiendo porque se levanten los hijos de Dios. La tierra tiene un código de comunicación con su creador. Eso lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando en un sector de la tierra se está desarrollando pecado, 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 hay un tiempo, hay una paciencia, hay una tolerancia, pero hay un punto donde cuando se llegó al límite, entonces Dios envía el juicio. En la época de Noé, la tierra le estaba clamando a Dios porque lo que estaba sucediendo con esa mezcla genética era ya insostenible. Y entonces Dios envió el diluvio. No se olvide del pasaje aquel donde Dios le habla a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y aquel se hace el tonto? ¿Qué? Soy el guardián de mi hermano, yo no sé dónde está. Y Dios le habla, Caín, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Hay un código de comunicación, si quiere usted secreto, que tiene la tierra con su creador. De alguna manera Dios como creador ha puesto dispositivos que le dan información a él de qué está pasando en la tierra. Dios es grande, poderoso, es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, a él no se le escapa nada. Y si él programó un avivamiento para una ciudad, pues hay monitoreo de esa ciudad. La tierra en ese sector le pasa información a su creador. ¿Qué están haciendo aquellos que supuestamente deberían traer el avivamiento? ¿Se están moviendo? La tierra, como que Dios hubiera puesto ciertos dispositivos, sensores de movimiento, para saber si las cosas van según su plan. Y a la tierra incluso le da la orden, vos hacé tu parte, vos recibí las lágrimas de los que están intercediendo, vos recibí la sangre de los mártires que están dando su vida, vos recibí las oraciones, vos absorbé lo que están haciendo mis siervos a quienes yo les mandé a hacer algo, y pasame el informe. Asimismo, también la tierra le pasa el informe cuando en vez de estar buscando de Dios, la gente está pecando de una manera intolerable. Y Dios entonces actúa. Dios ama a su tierra porque Él la creó. Nosotros somos los bandidos que no la amamos, no la cuidamos, hacemos un desastre con la tierra. No cuidamos el agua, no cuidamos el medio ambiente. Nosotros somos muchas veces tan abusivos, tan perversos. Y usted no diga, esa palabra no es para mí, es para todos. Incluso cuando se afecta a muchos de nosotros dejando que corra el agua mientras usted está ahí, corre el agua, en vez de ponerla en una palanganita o buscar la forma de no gastar, cuidarla. O algunos lavándose los dientes, deja que corra, corra el agua. Algunos se olvidan la manguera ahí prendida todo el día tirando agua. No es solo los políticos, no es la desidia solo de la gente que está en un municipio. Tenemos que velar por las cosas que cada uno hace. Y nos vamos a dar cuenta, no le damos bolilla a la tierra, pero Dios sí, porque Dios es su creador. Diga conmigo, hay un dueño. Y Dios dice acá, sucede algo que no sé si ustedes lo pueden ver o analizar, pero yo que soy el dueño, lo puedo ver, y es que la tierra se cansa. Si yo te puse para que cumplas un propósito y vos estás dejando que el tiempo pase y estás haciendo cualquier cosa menos lo que te mandé a hacer, dice el Señor, la tierra sobre la cual estás se empieza a cansar de ti. Usted va a entender ahora por qué en algunos casos, cuando se excedió la paciencia de Dios, cuando se pasaron los límites, en muchos casos incluso se producen expulsiones
La misma ciudad lo expulsa, la misma iglesia lo expulsa, la misma tierra lo saca. Porque esa persona o esa familia o esa congregación, Dios no la puso ahí para que hagan pavadas o lo que a ellos se le ocurre. Los puso con un propósito. Y es nuestro deber atender a lo que Dios espera de nosotros. Más pasa el tiempo y tú no reaccionas, tú no haces lo que Dios te pide, no presentas tus frutos. Dios dice, la tierra se cansa, necesita otro árbol. La orden es, córtala. Paremos ahí un poquito y entendamos. Tiene razón. Tiene razón. ¿Qué le vamos a discutir al dueño? Tiene razón. Señor, tenés razón. Me hablaste tantas veces. Me dijiste las cosas claritas. He recibido tu palabra. No estoy en una iglesia donde no hay palabra de Dios. Yo sé. En los altares familiares me hablaste, en los campamentos me hablaste, en los retiros, que a veces estamos 7, 8 horas continuadas de palabra y búsqueda de Dios, me hablaste, pero yo seguí igual. No atendí tu voz, no recibí la savia de tu palabra, de tu espíritu, y por eso no están los frutos. Tenés razón. ¿Qué vamos a discutirte? Está bien esa orden. La tierra se cansó. ¿Cuánto más te va a esperar, don Torcuato? ¿Cuánto más te va a esperar Buenos Aires? ¿Cuánto más te puede esperar esta Argentina, así como está? El dueño dice, córtala. ¿Saben que el dueño tiene hijos? En especial tiene un hijo. Su nombre es Salvación. Su nombre es Príncipe de Paz. Y este hijo cuida esa huerta y le dice al padre, es verdad, es una pérdida de tiempo y un desaprovechamiento de la tierra. Sí, hay que cortarla. Pero yo te pido algo. Córtame a mí. Clávame a mí en ese madero. Deja que yo lleve el golpe. En las manos, en los pies. Yo voy a absorber el castigo. Yo voy a ser cortado. Para que ellos tengan otra oportunidad. Alguien debería darle gracias a Dios por eso. Alguien debería adorarle, alabarle, ¿verdad que sí? Gracias, gracias. ¿Puede expresar agradecimiento en un aplauso al Señor así que se oiga esta tarde? Gracias, gracias. Yo ya tendría que estar cortado. Usted ya tendría que estar cortado, la verdad. Yo tendría que estar cortado. Nuestra congregación tendría que estar cortada. Seamos sinceros, ¿qué somos? ¿La gran iglesia obediente, fiel, perfecta del Señor? Deberíamos estar cortados. Pero hay una razón por la que todavía estamos aquí. Vamos, diga conmigo, la misericordia de mi Señor. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna derramaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial,
puedo entrar confiadamente ante ti y darte gracias. Esta tarde te damos verso 8 dice: Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año. Señor, déjala por este año. Quiero subrayar con rojo fuerte: déjala por este año. Yo quiero tomar esta palabra como un rema hoy para mí y para esta casa. ¿Lo recibe? Señor, déjala por este año. Año. ¿Sabe qué es este año? 2019, año del renuevo. Dice la palabra de Dios, aunque el árbol haya sido cortado, se haya secado, se haya muerto, al olor del agua reverdecerá. Va a dar frutos. Alguien celebre eso, va a dar frutos. Va a dar frutos. Va a dar frutos. Vamos, levante ese aplauso de resurrección. Por la gracia, por la misericordia de Dios. Aleluya. Ayúdame al que tenés al lado, decirle: vas a reverdecer, hermano. ¿Lo cree? Pero tienes que entender que el Señor va a hacer algo en ti. Dice ahí: yo voy a cavar alrededor de ella y le voy a echar abono. Voy a hacer un tratamiento más intenso. Voy a cavar alrededor. En el año del renuevo están pasando muchas cosas. Porque un principio bíblico que uno puede encontrar en las Escrituras es que cuanto mayor son las tinieblas, cuanto más grande la oscuridad, ahí viene el renuevo de Dios. Ciertamente las tinieblas cubrirán la tierra, pero a vosotros, a los que confiáis en mi nombre, entienda, iglesia, el renuevo es algo que viene justo en medio de lo peor. Entonces, cuando yo creo en ese renuevo para poder reverdecer y dar frutos, tengo que entender que no sería sorpresa, no sería raro que empiece a ver a mi alrededor que están cavando, que empiece a ver abono. ¿Usted sabe lo que es abono? Cacona. No es agradable. Mal olor y todo lo que sabemos. Entonces, cuando uno no ha estado fructificando como debe, pero Dios tiene un plan contigo y el amor de Jesucristo te da una oportunidad y nos da un año, vamos, mueva sus manos y diga: este año de renuevo me lo está regalando el Señor. Cuando Dios te da esa posibilidad, no es raro, hermano, no es raro, tienes que entenderlo. No te sorprenda que el trato de Dios va a ser más fuerte y que va a incluir cosas feas, de gente que amabas o situaciones que se presentan, situaciones de porquería. Pero acordate, cuando estás pasando ese momento, que Dios ha permitido un año de renuevo y que en su misericordia el Señor está haciendo un tratamiento más fuerte. Sí, es más aceitosa el líquido de esa inyección. Sí, duele, pero es lo que te va a salvar. Dios está permitiendo este trato profundo porque ha decidido que sí o sí vas a dar frutos.
Jehová cumplirá su propósito en ti. En su amor, Él no quiere que seas cortado, sino que reverdezcas y seas un milagro en todo el mundo. Que el mundo vea que con Dios todo es posible y que lo vea en tu vida. Alguien celebre eso si lo cree con todo su corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien dice un fuerte gloria a Dios? Entonces no te quejes de lo que está pasando ahora. Sé que muchos de nosotros estamos experimentando ese trato intenso. Y a veces nos desesperamos porque no nos hemos dado cuenta, porque no hemos dimensionado la gravedad de que tendrías que ser ya alguien encargado de almas y estás tonteando. Tendrías que haber dado frutos y todavía nada. El Señor vino varias veces y lo único que encontró en ti o en mí es nada. Es grave la situación, es grave. En vez de quejarte porque te están poniendo soronguitos al lado, tenés que pensar que peor es que te hayan cortado. Entonces aceptá esa cacona con agradecimiento y decirle: Señor, la verdad son desagradables estas situaciones, pero entiendo que estás obrando en mí, que me estás dando la posibilidad de salir de esta tormenta de la manera más victoriosa. Que el mundo verá que este árbol cortado reverdeció por la gracia, la misericordia, el poder, el amor, la bondad de un Dios maravilloso que no se olvida de sus hijos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quiero que entiendas, dale gracias a Dios por esa prueba. Dale gracias que Él está tratando con tu vida. Deja de tener ese papel de víctima y querer frenar la obra porque vos estás mal. Hay un dueño y hay un plan, hay un propósito. Hay millones de almas que tienen que conocer al Señor. Y vos y yo no podemos estar dando vueltas y darnos el lujo de no dar frutos. Vamos, mueva sus brazos y diga: es hora de fructificar. Y si no pude hacerlo hasta ahora, el Señor me va a ayudar. Pero eso implica que yo me aguante el trato de Dios. Mi pregunta para cerrar esta tarde es: ¿te la aguantás? Ponete de pie entonces y levantando las manos así, decile: te doy gracias. Tené el entendimiento, Dios está obrando en mí. Me está dando otra oportunidad. En vez de ponerme en un papel de víctima, enojarme, ofenderme, hoy rendite a los pies de la cruz. Decirle: Señor, yo perdí mucho tiempo. Fui obstinado, fui terco. Fui desagradecida. No aproveché tu palabra, tus oportunidades, pero sé que tu gracia está sobre mí. Tu misericordia me está dando otra oportunidad y estoy dispuesto a aguantar ese trato, ese proceso, ese desierto que nadie puede evadir. Hay que pasarlo, pero en vez de pasarlo quejándote, poniéndote mal, hoy por la palabra y el Espíritu levántate como un hombre, como una mujer de Dios, y decirle: Señor, gracias, gracias. Yo no tengo que estar enojado, tengo que estar agradecido. Gracias porque me estás dando la oportunidad de cumplir mi propósito. Gracias porque vas a hacer algo grande en mí. ¿Lo cree, iglesia? Levante su voz y diga: gracias porque vas a hacer algo grande en mí. Dígalo otra vez fuerte: gracias, Señor, porque vas a hacer algo grande en mí. ¿Cuántos lo celebran con gozo? Arriba, iglesia, levántese. Arriba, arriba. Hágase cargo del momento que nos tocó. Vamos a levantar a Cristo. Vamos, no baje los brazos.
No se rinda. No te quejes. Alaba al Señor. Adora al Señor. Vamos, levántate. Dios va a cumplir su propósito en ti. Alguien grita un fuerte amén. Dale ese aplauso de victoria.